Queridos amigos míos, qué tal? Gracias. Un abrazo a todos, los saludo desde la ciudad de Nueva York. Hoy es domingo 23 de septiembre del 2018. Se ha ido el verano, ya estamos en otoño. Hay muchas cosas que han transcurrido estos días, hace par de semanas yo no compartía con ustedes aquí en lo que es New York es otra cosa. Los saludo con cariño, con afecto, los saludo desde una ciudad encapotada este domingo, entre nublado, frío, caliente. No se ha visto el sol hoy, muy distinto a lo que aconteció en el día de ayer, sábado, que fue un día glamoroso, si se quiere. De todas maneras, hoy hemos prendido los filamentos para abordar un tópico de interés que nos oriente, que nos lleve por una guía de información clara y precisa y que nos permita a todos tratar de buscarle el bajadero a los problemas que estamos teniendo en el aspecto moral, social, afectivo, eh, como hemos etiquetado en los últimos días. El mundo anda patas arriba, el planeta no sabe eh, cuál es el norte que va tomando y así las cosas. De todas formas, lo importante es que podamos eh, pasar revista este día a todo. De entrada quiero agradecer a Aida Martínez Fadul, que está con nosotros, Wellington Durán a dominicanos en Montreal, que también están ya con nosotros, al hermano Bolívar Almonte, a Miguel de Jesús Peña, Lucía Herrera, Félix Pichardo, al profesor Héctor Ortiz, a Yajaira Sánchez, Paula Delgado Martínez. Quiero también agradecer la presencia de Elías Barreras Corporán. Eh, <laughs> eso es verdad. Eso lo abordaremos, Bolívar, el caso de la visita de los politiqueros en búsqueda de votos y vendiendo sueños. Eso lo abordaremos en, el, en uno de los tópicos de hoy. Quiero agradecer a Juana Tejada, a Milenita Altagracia Ruiz su presencia, a Charol Olmos, gracias por estar ahí, a Agustín González y a Indira Arias, entre otros. Gracias, gracias, qué bueno que nos acompañan y qué bueno. Que podemos hablar un poco. Lo primero que quiero abordar con ustedes es el caso del de fallecimiento del periodista César Medina. César Medina, como ustedes saben, eh, murió esta semana en la República Dominicana, murió en su hogar, dicen que murió en paz, dicen que murió, dicen que murió rodeado de sus hijos que murió rodeado de sus amigos y que murió rodeado de sus allegados más cercanos. Sin embargo, lo que se vio en las redes sociales es todo lo contrario a lo que se plantea en la exposición que han hecho los familiares y con un halo de timidez por parte de medios dominicanos de prensa, los cuales frenaron de manera brusca, al conocerse la postura que venía asumiendo lo que son las redes sociales en la República Dominicana, en contra de este señor que había muerto. En los años que yo tengo, nunca había visto un acontecimiento tan degradante como la postura asumida por una gran parte de los dominicanos ante la muerte de este hombre. Yo no entiendo, no me cabe en mi cabeza, hasta dónde ha llegado el odio y el resentimiento de los dominicanos, hasta dónde ha llegado la insensibilidad del dominicano, hasta dónde hemos llegado fruto de un odio visceral que viene arropando al dominicano en los últimos 20 años. Un odio que nace de la misma raíz de amargura que trae un grupo de muchachos ya viejos que formó el profesor Juan Bosch. Muerto el profesor Juan Bosch, muerto el doctor Peña Gómez y muerto el doctor Joaquín Balaguer, la República Dominicana tomó otro derrotero. Pero lo que acabamos de ver esta semana en las redes sociales raya en lo más profundo del ser humano. Se ha criticado de una manera virulenta la postura de César Medina pero no se ha ido al bajadero. Aparecieron todos los enemigos de César en la medida que César bajaba a la tumba fría. Mientras César estuvo vivo, nadie tuvo el valor de enfrentarlo, de encararlo. Y el único que lo hizo fue precisamente un nieto del profesor Juan Bosch, que es una vergüenza dominicana. Pero tuvo el valor en el momento de enfrentar a César Medina. Otro que lo enfrentó en su propio medio e incluso abandonó cuando César quiso pasarse de listo fue el ex consultor jurídico de la República Dominicana. No recuerdo el nombre ahora, el señor Alto. Que lo, lo, lo enfrentó, Pina Toribio. Lo enfrentó de una manera fuerte, se para y se retira del programa donde había sido invitado por el propio César Medina. ¿Qué le pasó a César? Que aplicó lo que Leonel Fernández había enseñado. Háganse rico en cuatro años, no importa cómo. Y como el periodismo era lo primero que había que desmembrar, la gente del PLD con Leonel a la cabeza, comenzaron una batida contra los medios de prensa y se llevaron desde Juan Ramón Gómez Díaz, que fue el primer corrupto de los medios, hasta el último de los mojigatos que está en Nueva York, que también es un asalariado del gobierno. Desde el primero, que fue Gómez Díaz, hasta el último de los mojigatos que está en Nueva York, que de día es hombre y de noche es pájaro. Entonces se ha criticado a César Medina de una manera virulenta y se le ha querido acusar de todo, pero no. Es que la, la sociedad dominicana, en sentido general, se enfermó de una gula que es el dinero. Hay un afán desmedido por hacerse ricos antes de lo que la lógica indica. Y está la depredación que comienza en Palacio y termina en Nueva York que todo lo que se ventila es en base al dinero. No hay moral, no hay principios, no hay conciencia, no hay interés de crecimiento, no hay voluntad de tener voluntad. La única voluntad que se tiene es de dinero. Rueda en el Internet una serie de, de videos en estos días, incluso uno de, de las famosas megadivas, las niñas de gomas de República Dominicana que tienen toda la belleza artificial, pero en el cerebro tienen un mojón con cebolla. Perdónenme la expresión. No te pueden sostener un diálogo de nada. De ahí que uno entonces toma en consideración palabras y luego la analiza, el caso de estas palabras del profesor Juan Bosch. Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Y decimos con propiedad que nos gobiernan, porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones, están llamados a ser solo ejecutores de esas leyes. Esas palabras las pronuncia el profesor Juan Bosch en el discurso de toma de posesión el 27 de febrero de 1963. De las palabras del profesor Juan Bosch a los hijos del profesor Juan Bosch a la fecha, lo que hemos producido hijos de Juan Bosch son ratas de cloacas. Al leer estas palabras del profesor Juan Bosch, entonces, nos damos cuenta que asistimos a la más conspicua degradación del poder, a una degeneración ética política en la sociedad dominicana. Hay, si se quiere, una crisis de la legitimación de las instituciones políticas, medularmente visibilizada en los partidos políticos. Estos, sobre todo los cuatro que ostentan la categoría de mayoritarios, sobreviven en gran medida. Uno porque está en el poder y los otros por el financiamiento público que los convierte en sanguijuelas y en auténticos parásitos. Lo que estamos viendo es como una empresa internacional copó por completo las instituciones públicas y capturó el Estado. El compromiso de los actores políticos con funciones públicas, no era defender los intereses del Estado dominicano y con ello el conjunto de la sociedad. No, era la búsqueda de dónde está lo mío. Y ahí andan todos. Dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío. No hay una forma de avanzar si usted no da dinero en la República Dominicana, porque es el mayor antro de corrupción y la peor de las cloacas del mundo. La inmensa mayoría de los actores políticos que han gravitado en el escenario del Estado dominicano, propiamente dicho, no tienen sentido de la historia, no tienen conciencia moral, no proyectan su vida aún después de muertos, no se instalan ni siquiera un segundo como lo van a ver las generaciones posteriores. No conciben pautar su existencia de hoy conjugando el presente en una perspectiva de futuro. Su vida es ahora. Sus sueños, la materialidad que le da el confort del consumismo. Su dilema ético, todo es relativo. Hacemos todo lo necesario. Para mantener la opulencia del poder. Como decía Martin Luther King, un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambios y controversia. La sociedad dominicana se encuentra en esa nueva etapa de transición. Estamos en medio del estupor y dolor del grado de putrefacción. El poder sin autoridad moral, sin la debida legitimidad, sin la necesaria confianza, se fractura y resquebraja, no importa la fuerte relación clientelar que exista. En sociedades como la nuestra, la persuasión del espacio de hegemonía cultural e ideológica se basamenta y cohesiona en la clase media. El PLD, con esta degeneración ética, pierde lo que otrora fue su cemento y varilla de legitimidad. Son esos que hoy, en gran medida, están en las calles con la marcha verde. Son esos que están construyendo diques de coraje para contener inundaciones de miedo, como nos hablaba el gran líder Martin Luther King. Son ellos que nos están diciendo que una sociedad más decente es posible. Los que ayer, en medio de la apatía, frustración e inacción, fluyen en un nuevo cauce. Es el despertar de un nuevo parto de esperanza, de cambio del germen colectivo que configura la creación de una nueva rueda social. En la sociedad dominicana, de manera objetiva, podemos decir que en los últimos 21 años no se ha resuelto ni un solo problema estructural. Hemos crecido. Somos diferentes, tenemos más gente, la esperanza de vida al nacer ha evolucionado, pero ¿qué sociedad que no esté en guerra o sea totalmente estado fallido no es mejor que hace 21 años? Es como un famélico, crece, está más grande, se mueve y a veces ríe. No obstante, los signos vitales siguen como la secuela de su escualidez. La influencia política hoy en nuestro país está determinada no tan solo por la jerarquía, sino por el peso sustentante del dinero. Es lo que hace que tengamos una competencia ruinosa que nos produce casi una parálisis política donde los actores tradicionales no logran diferenciarse ni en el discurso, ni en los valores de la democracia, ni en la agenda social, ni en el boceto de su ideología. Una partidocracia que no tiene el mero sentido de la historia, que no logra dibujarse en la carpintería del juicio de su obra, difícilmente puedan lograr la confianza que ameritan las instituciones para legitimiz legitimarse, reinventarse. Es su único camino. Sin embargo, el síndrome del paradigma de robar lo atormenta y no lo dejan caminar. El desafío es buscar nuevos caminos que nos permitan concitar el trajinar de la epopeya hacia una gobernanza más efectiva. El deterioro social y político nos convoca para generar las expectativas que crean el puente de una realidad más horizontal. Es democratizar la democracia que atraviesa por poner la justicia al servicio de la democracia y de la ciudadanía. Hemos llegado a un grado tal de, depreva, de depravación moral en la República Dominicana que vemos otro de los casos que nos asaltan de una manera virulenta el de pablo ross pablo ross que se creyó la mega figura la máxima exponencia del espectáculo el moralista ultranza el comunista que acabó con todo y terminó preso por violentar normas morales ese pablo ross Protegido por el gobierno, protegido por Leonel Fernández, protegido por la publicitaria que desde el Palacio gasta millones y millones de dólares. Pablo Ross, el rostro de la inteligencia convertido en un verdugo de su propia sangre, de su propio ser. Hoy nos ponen a Pablo Ross en primera pantalla. Nos lo exhiben en la pantalla gigante con el único objetivo de desviar problemas sociales, problemas que afectan directamente al conglomerado dominicano. El caso de Pablo Ross es simplemente la punta del iceberg. Como escribía ayer en este mismo portal, la, la comunicación dominicana no resiste una investigación profunda. Porque la mayoría y óigase bien, la mayoría de comunicadores en Dominicana son aberrados sexuales. Se creen la última Coca-Cola del desierto. Usted comienza en cualquier canaleta de pueblo y termina en lo más encumbrado que es Telemicro Internacional y la podredumbre y el vaho, eh, eh, el, 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 el olor a ocre. Del semen, rueda. Pero no solamente el semen, también rueda la marihuana, rueda la cocaína, rueda la corrupción. En todos los sentidos. Porque el país se convirtió en una ergástula para la juventud. El caso de Pablo Ross no puede sorprender a nadie. Y no lo puede sorprender porque Pablo no es el único. En el Palacio hay corrupción en el gobierno. Hay corrupción en la Fuerza Armada, hay corrupción en la policía, hay corrupción en los profesionales, hay corrupción en los ventorrillos. Cualquier joven que va a buscar un trabajo, lo primero que le hablan es de sexo, porque no hay un concepto de crecimiento. Me, me apena lo de Pablo, pero si el tipo realmente se comprueba que cometió un delito, debe aplicársele todo el peso de la ley. Pero no tomar a Pablo Ross como una pantalla, porque muchos de los que hoy están criticando a este hombre, porque metió la pata, la metieron primero que él. Y lo saben la mayoría. Y saben que muchos de esos comunicadores que dan el frente con un micrófono en la televisión, en la radio, en los periódicos, tienen muchachitas en los barrios pobres. O se nos olvidó el caso de aquel personaje español que trabajaba con Nuria Piera que lo mataron, eran jóvenes menores de edad en ese entonces. ¿Qué hacía este hombre? Salía del canal y iba a ese barrio a buscar a los muchachitos para que los clavaran en un motel. Aquí hay montañas, en la República Dominicana hay montañas con, con viviendas lujosas dentro de las montañas que son antro de corrupción. Que prosenetas de la comunicación le llevan mujeres a los generales, le llevan mujeres a los coroneles, le llevan mujeres a los ministros, le llevan muchachitos. Al narcotráfico internacional que está dentro de la República Dominicana. Ahí es que radica la depravación. Usted se va a color visión, se va a teleantilla, se va a. A Telemicro, a cualquiera de los medios No importa, a cualquiera Por pequeño que sea Iba a encontrar el prurito Del sexo y de la droga Dentro de la comunicación dominicana Que la destruyeron Hace 21 años, la destruyó un comunicador Llamado Leonel Fernández Reina Leonel fue el Que llevó ese afán De lucro y ese complejo De que mi mejor corbata, mi mejor traje Es eh, mierda líquida en la cabeza lo que tienen entonces agarramos a este bandido de pablo ross y lo cogemos y cuando vieron que comenzaron a atacar a pablo ross mencionando al gobierno entonces se inventan un supuesto hackeo a la pantalla gigante de la 27 de febrero con lincoln y le meten un video en, de sexo pornográfico pero yo le digo a ustedes, no pudo haber sido gente del mismo gobierno para desviar la atención del caso Ross, donde ya se veía el enfoque que le estaba dando la gente a pesar de que no es un caso político. No, te meten la 27 con Lincoln y hay que ver los videos en YouTube de cómo el dominicano lo coge a chercha. Oye, en una zona caliente donde pasan miles y miles y miles de gente de todas las categorías. Y por donde pasa la mayoría de, de, de diplomáticos y funcionarios del gobierno. Entonces, en vez de enfrentar, de encarar esta inmoralidad, lo que hace es que comienzan a reírse. Y con el caso de la 27 tratan de tapar el caso de este muchacho de, de Pablo Ross. Pero yo voy a compartir con ustedes parte de, de esta desmoralización, poniendo este video donde una de las principales figuras dominicanas desnuda la realidad que se está viviendo en Dominicana, no ahora con Danilo Medina, que es un charlatán hablador, esto comienza con Hipólito Mejía y quizá un poquito más para atrás. Esta depravación, esta degradación moral. Vamos a escuchar lo que dice la hermana Soy la Luna sobre lo que está pasando en Dominicana. ¿Y qué carajazazo es lo que nosotros le estamos vendiendo a esta sociedad? ¿Qué es lo que le estamos vendiendo a la juventud? Lo que la perdón, ama, perdón. ¿Qué es lo que le estamos vendiendo a la juventud? ¿Cuál es el maldito modelo que nosotros estamos imponiendo a la gente joven? Y es que nosotros vamos a seguir por este mismo derrotero de estupidez. ¿Cuál es el modelo que le estamos diciendo? Le estamos diciendo una carajita, acuéstate con el viejo que aparezca para que tú tengas un celular. Le estamos diciendo un muchacho joven, atraca a quien sea para que tú te compres los Jordan de moda. O sea, ¿dónde está la responsabilidad que nosotros tenemos? Mi maestro lo decía bastante claro. Un micrófono es un arma para destruir y es un arma para construir. El poderío que usted tiene con, con medios de comunicación, el poderío que usted tiene con, con, con telefónica, el poderío que usted tiene no puede ser utilizado para seguir abusando de las mujeres dominicanas. No puede seguir siendo utilizado para seguir abusando de la juventud dominicana. O sea, véndete. Eso es lo que nos están diciendo. Véndete. Véndete. Y nosotros no estamos cogiendo los periódicos. Estamos viendo que hay un caso de una muchacha que se meten con unos tigre, La matan. Y la votan. La votan. Porque, nada. No, un coro que salió mal. Un coro que salió mal. Y la otra se salvó porque se pudo escapar. Y entonces, ¿a dónde venimos a decir que son bandidas? Es que para que haya bandida, tiene que haber quien, quien las convierta en bandida. Y esa maldita publicidad las convierte en bandida. No me joda. No, no. Con Bolívar Balcácer. La realidad nos la presenta esta estrella de la televisión dominicana. Soy la luna. Esa es la realidad que se está viviendo en nuestro país. Y nosotros, haciéndonos los estúpidos, haciéndonos los locos, que no sabemos lo que está pasando. Y precisamente es ahí donde está el mayor de los problemas. Que no estamos encarando la situación como se debe. No estamos enfrentando el problema como se debe. Cuando usted escucha a una soy la luna, a expresarse de esa manera indignada, cuando usted la mira, y no estamos hablando de, de una muchachita que comenzó ahora en los medios de comunicación, estamos hablando de una mujer con la experiencia, con el aval de lo que es la comunicación, en, en sentido general, entonces, ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Por dónde andamos? No es caerle atrás a, a Pablo Ross y desmadrarlo. No es hacer que salga ese odio visceral que salió con la muerte de César Medina. Es enfrentar con responsabilidad la irresponsabilidad del gobierno dominicano que nos mantiene anonadado, que nos mantiene envilecido, que nos mantiene endrogado, que nos mantiene así, ese Danilo Medina con cara de pendejo, con cara de yo no fui, es el culpable de que hoy el país no valga una mota, de que el país no sirva para nada. Ese Danilo Medina, que junto con los otros dos bandidos, Hipólito Mejía, que no sirve ni para echárselo a los perros, picado como picadillo. Ni Leonel Fernández, que ahora andan hoy, precisamente andan hoy domingo por aquí, por Nueva York, buscando votos y buscando cuartos de un paquete de pendejos que somos nosotros y un paquete de babosos que le hacen el coro a estos delincuentes de cuello blanco, viven buscando dólares, pero a la hora de defender al dominicano de ultramar, lo que hace que nos maltratan en los aeropuertos, los pasaportes más caros del planeta lo tenemos nosotros, la burocracia en los consulados acaba con los infelices dominicanos que van a buscar una, un, un, un pasaporte o van a buscar un, un documento de, de poder o lo que sea, Paquete de come mierda privando en gente sin ninguna capacidad cultural. Sin embargo, ¿usted cree que es posible que un hombre con 80 años como Hipólito Mejía esté jodiendo en el medio políticamente? O un Danilo echándole vaina al país y hablándole mentira. Mucha gente se ha incomodado conmigo. Yo acabo de escribirle una carta al gobierno de Estados Unidos pidiendo que todas las ayudas que se le dan de Estados Unidos a República Dominicana sean quitadas porque es el peor de los aliados que tiene Estados Unidos que se revisen los visados que se están dando también. Puerto Rico, que es un Estado libre asociado y sus ciudadanos son americanos, amerita todo el dinero que se le está dando desde Estados Unidos a la República Dominicana para que se lo roben los hijos de Juan Bosch. Y Puerto Rico tiene que ser eh, eh, más productivo por un asunto de, de, de idiosincrasia y de formación en el tiempo. Además, darle el recurso económico a Puerto Rico y quitárselo a la República Dominicana. No le va a hacer ningún daño geográfico a, la, a, a los Estados Unidos porque le va a permitir hacer lo mismo porque tanto Puerto Rico como Dominicana están en el mismo diámetro geográfico. Y, y yo acabo de escribir esa carta con copia al Consejo de Estado, con copia al presidente Donald Trump, al gobernador de la Casa Blanca. Al procurador general de los Estados Unidos, y he hablado con otros colegas eh, que son ciudadanos americanos a fin de que nosotros enfrentemos. Porque mientras estemos mandando dólares, mientras estemos enviándole dinero de que de ayuda a la República Dominicana y mientras se estén cogiendo los préstamos, no vamos para ningún lado porque le instauraron una dictadura eh, de paño con pasta en un país de mantequilla. Llega el presidente y todo el mundo se derrite. Llega Leonel y todo el mundo se derrite. Esta semana. Un grupo de gente fue donde una, una figura importantísima de Moca, para que Leonel Fernández, lo re, eh, para que él fuera donde Leonel Fernández que quería verlo. Y las personas que fueron a la casa del personaje de Moca, el señor le dijo, dígale a Leonel Fernández que él y yo no tenemos nada que hablar, que yo soy un hombre viejo de ochenta y pico de años y él es una vergüenza, no para mí, sino para mis nietos. Tengan la amabilidad. Por donde pusieron la cara, pongan las nalgas y retírense de mi casa. Eso pasó esta semana en Moca. Que Lionel estuvo visitando la casa de mi madrina Dorca Balcácer. Que es una aliada de Lionel. Eso pasó en Moca. Entonces, mientras los viejos no están dando clase, los jóvenes y los llamados intelectualoides pendejos que tenemos se han convertido en una musaraña social. Están los tres pendejos aquí. Los tres. Y se meten a Downtown, pero no suben al Alto Manhattan. No se van al Bronx. Y cuando se van al Bronx es con toda la, la, la seguridad del estado de, de Nueva York. Porque tienen miedo, son cobardes. El que le hace coro a Leonel Fernández, el que le hace coro a Danilo Medina, el que le hace coro a Hipólito Mejía, debe buscarse una soga. Porque quien le hace coro a esa gente lo que hace es que contribuya a que el país se hunda más. Porque son bandidos, son rastreros. Hipólito es la peor. Fíjense que Hipólito. Búsquenlo a Hipólito en, la, en las fotos del entierro de Don Antonio. Búsquenlo en, la, en, en, en las fotos de, del entierro de Jorge Blanco. Busquen fotografías de, 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 de muchas visitas a Peña Gómez en Nueva York cuando estuvo enfermo de él. Porque el tipo no sirve. Es un bandido, la gente por qué no lee? Una de mis mayores indignaciones con ustedes. Es precisamente esa, la gente no quiere joder leer, no quiere investigar, no quiere vaina. Yo acabo ahora mismo en un lío con el sol y yo veo, vaina y yo me invento esta cosa. Esto es un celular, un, un iPhone 5 viejísimo que yo tenía arrumbado ahí. Compré este este eh, eh, esto es un telescopio para fotografía que lo usa prensa y me invento este este cartón, esto es un cartón con una plastilina de, de una tapa de los casetes que se usaban antes en computadora. Porque hay una señora subiendo fotos, y yo inclusive le he hecho link, subiendo videos del sol, pero son cositas que no, pero espérate, aquí tiene que haber algo raro. Porque que el sol, que el sol, y un día nos dicen una vaina, y otro día nos dicen otra. Entonces, no, vamos a meterle esta cosa al sol, vamos a hacer lo que establece la regla, vamos a enfocar el sol, que si algo hay, lo vamos a ver todo. Pero yo no solamente me quedé ahí, yo bajé una información, un APP, un código, para si tengo que transmitir en vivo, que yo no le mande a ustedes un video como le he estado mandando, no, que ustedes vean en vivo lo que esté pasando en el sol con esta vainita. Este pedazo de cartón y este celular viejo, para que no me cuenten, eso es periodismo de investigación. Entonces, eso que te meten gato por liebre es lo que no han hecho Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, el otro baboso de, de Abinader. ¿eh? ¿Dónde están esos llamados revolucionarios dominicanos? ¿Dónde se han metido? No sirven para nada, son bandidos. Y el PLD se va a quedar ahí, créanlo ustedes, porque Hipólito ya le, le puso el comodín. Hipólito vuelve al PRD de la mano de Vargas Maldonado con los cuartos de Danilo, porque es un pacto de honor satánico. Yo te doy la presidencia y tú me das el borrón y cuenta nueva. Yo te doy la presidencia porque no puedo volver en la reelección si es que no se me mete un cambio y hago que se cambie otra vez esa porquería de papel que le llaman constitución en tu país. Pero para hacer ese juego él necesita el apoyo de Hipólito el bandido y el apoyo de, de Miguel Vargas Maldonado, que es otra, otra rata, peor que todos. Pero una maldita cobardía, eh, uno sube la vaina y para darle un like, nadie, lea, nadie me lee, nadie, no, que Bolívar está loco, que Bolívar es, es un chimoso, que Bolívar esto, pero óyeme, en 43 años de periodismo a mí nadie me ha desmentido, nunca a mí se me ha desmentido una noticia, yo cada vez que hablo hablo con prueba. Yo ando buscando la información, yo trato de dar lo mejor. Me, me incomodo a veces porque la gente no quiere leer. Y sé porque la gente cree que uno es estúpido. Que miles y miles y miles pasan por mi página diariamente. Pero darle un like a Bolívar me compromete. Hacer una opinión me compromete porque somos valientes de día y genio durmiendo. No, esa cobardía hay que dejarla. La República Dominicana se perdió. Lo último que se está haciendo en el país. Es investigando cuántos dominicanos se han muerto. Y los nombres de los dominicanos que han muerto se lo están asignando a haitianos. Eso es lo último que se está haciendo en la Junta Central Electoral: cambiando los nombres de los, dominica de los haitianos por dominicanos muertos. Nombres y apellidos. Pero nadie dice nada porque Hipólito es parte del juego, Abinader es parte del juego, Narciso Isaacondo de es parte del juego, la prensa toda, toda. Ustedes ven eso que andan de que, eh, ufanándose de mega figura del periodismo, son bandidos. Ellos no cobran directamente un cheque, pero tienen a tercero cobrando. Esta semana se hablaba de que una de las amantes del Pachá del programa cobraba 1.500 pesos y se quedaron ahí. No, ahí cobran todos. Desde John Berry hasta el Pachá que tiene cinco salarios en el gobierno. Todos cobran ahí. Un programa vaqueado por el narcotráfico. Y lo saben los servicios de inteligencia dominicanos, pero se quedan callados porque el Pachá es el, es el payaso que tiene el gobierno para mandarle, eh, mandarle una tetera de, de leche fermentada a la sociedad. A la sociedad pobre, a esa sociedad que no piensa. A esa sociedad de goma. A esa juventud sin sesos. Pero nadie se mete, la jodida comisión de espectáculos públicos, un bandido como JM Hidalgo ganando 100 mil pesos y no hace nada. No joda coño, así no se llega. Así no se llega. Entonces, ¿por qué tengo yo que estar defendiendo un jodido país que no se quiere a sí mismo? ¿Por qué tengo yo que seguir pagando impuestos como ciudadano de Estados Unidos para que el gobierno saque una partida de que para ayudar a un grupo de bandidos ladrones? Usted me va a decir a mí que el gobierno dominicano, el 80% de sus miembros diplomáticos estudiaron en Rusia y el gobierno de Estados Unidos se hace loco también. La mayoría de embajadores y cónsules estudiaron en Rusia y lo han infiltrado en todos los países para mandar la información a los comunistas rusos y a los chinos. Y se sigue apoyando a la República Dominicana, un país que no tiene principio, un país que abrió sus fronteras a cualquier delincuente. Yo acabo de publicarle a ustedes esta semana una foto en Puerto Plata de Mohamed Ata, el hombre que dirigió el derribo de las Torres Gemelas aquí. Duró tres semanas en la República Dominicana. Y si uno no saca esos malditos papeles, nadie los lo saca, porque es una cobardía pendeja lo que hay. Y presento la foto y todo el mundo se queda callado, se asusta. ¿Cómo? 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 Pero nadie averigua. Nadie averigua. Le pongo en esta semana una vaina, un pájaro que se llama el culillo, y le, y le digo que pone los huevos en, en los nidos de otras aves. Y la gente pregunta qué que es esa vaina porque no tiene ni siquiera el raciocinio de irse a un jodido diccionario, de irse a Wikipedia, de irse a Google a buscar qué es lo que significa culillo, qué fue lo que le quise decir. No saben leer entre líneas. Y se creen coño lo, la última Coca-Cola del desierto. Van a seguir dejándose joder. Los haitianos matándolo uno a uno. Cerrándole los medios uno a uno. El próximo que va para una corte demandado porque atacó no sé quién fue es Iván Ruiz, el del show del mediodía. Porque ellos no toleran estos malditos hijos de Juan bo que debió morirse antes de tiempo ese maldito viejo de mierda. No pues, coño, bro, ¿Dónde está la sangre del dominicano? ¿Dónde se fue a meter esa maldita sangre? No joda. Dios, ¿dónde vamos a parar? Bien, el próximo tema. El próximo tema que vamos a tratar, el desgrane de la comunidad dominicana en Nueva York. Hace unos días pasaron las primarias acá en Nueva York para escoger los que van a las elecciones de noviembre. Todo se ventiló en el Alto Manhattan, pero una guerra de guerrilla del actual congresista con un grupo de bandidos que lo rodean, logró la histórica hazaña de que los dominicanos perdieran todo. Los recursos que teníamos, senador, algunos concejales, se perdieron porque el ego de Adriano Espaillá y el complejo de grandeza de Jaime Vargas y dos o tres buscapecitos que rodean a Adriano pudo más que el interés de 850 mil dominicanos que residimos en Nueva York. Una guerra de cloaca entre la senadora Alcántara y el congresista Espaillat demostró que no hemos crecido. Retrocedimos 50 años en la historia. Yo no quiero decirlo yo en principio. Yo he logrado bajar un, un reportaje que ha realizado sobre el problema el buen amigo Luis Alfredo Collado. Voy a compartir con ustedes el material de Luis Alfredo y luego seguimos con el análisis. Pero escuchen de qué manera Luis Alfredo amarra la situación que estamos viviendo los dominicanos. Gracias Adriano Espaillat, gracias Jaime Vargas, gracias a la senadora saliente Alcántara y gracias a la cantidad de mierda líquida. Que estas figuras del Alto Manhattan tienen que han puesto a los dominicanos de aquí como una letrina sin cajón. Escuchemos a Luis Alfredo. En lo que respecta al empoderamiento político de la comunidad dominicana en Nueva York, se está caminando para atrás como el cangrejo. Primero se perdió el puesto de Yulisa Ferreras en el Consejo Municipal y más creciente en las pasadas elecciones primarias del Partido Demócrata. Se perdieron dos nominaciones para el Senado y una para la Asamblea. Este revés dejó fuera a los senadores Marisol Alcántara del distrito 31 en Manhattan, a José Peralta en el distrito 13 de Queens y a la asambleísta Ari Espinal en el distrito 39 de la Asamblea Estatal del mismo condado. En el Bronx, Carinés Reyes ganó en el distrito 87 de influencia puertorriqueña, mientras Amanda VII, otra dominicana, no pudo ganar en el distrito 84. En el distrito 71 de la Asamblea, con un poquito de lógica y sentido común, habría ganado un dominicano, pero así no lo entendieron. Hubo dos candidatos de nuestra comunidad contra un afroamericano. Lo que dio como resultado la división del voto que automáticamente le otorgó el triunfo al afroamericano Al Taylor. Aquí los protagonistas clínicos de ese distrito fueron Guillermo Alí Pérez y Luis Tejada. Entre los dos superaron con más de mil votos a su opositor. Eso indica que un solo candidato dominicano era casi seguro que ganaba en ese distrito. Yo espero que hayan aprendido la lección y no vuelvan a repetir otra dominicanada en el futuro. Y mientras la comunidad dominicana fue la gran perdedora de las pasadas primarias, los colombianos entraron por la puerta grande de la política del Estado. Hicieron historia al lograr cuatro escaños, dos en el Senado con Jessica Ramos y Julia Salazar y dos en la Asamblea con Catalina Cruz. Y Natalia Fernández, que había ganado anteriormente una elección especial y ahora fue sola, sin oposición, logrando permanecer en su puesto sin ningún tipo de inconveniente. Con Bolívar Balcácer. Esa es la realidad que nos presenta Luis Alfredo Collado. Usted se va al Alto Manhattan ahora. Y usted no encuentra nada, la gente anda como perdida. Hay un silencio de cementerio, fruto de una división creciendo. Luis Alfredo apuntala que el gran perdedor es el pueblo dominicano de Nueva York. Y es verdad. Pero se puede ganar, se puede llegar a ningún sitio con la cantidad de gente que bordea sin ninguna estructura, ni capacidad, ni estudio político. Adriano Espaillat, Adriano creyendo que los judíos y los negros lo apoyan. Se puede llegar a ningún lugar cuando la senadora se dejó rodear de un paquete de babosos, trepaburras del Alto Manhattan. Se puede llegar a nada cuando los pseudoperiodistas que tenemos ahí, en vez de escribir como periodista éticamente, se van al plano personal, que fue lo que pasó. Cuando un carajo a la vela, que cree que se le olvidó a uno su historia pasada, comienzan a escribir como locos, despotricando, y puede decir, no, que me estaba atacando y yo la enfrenté. Pero peor aún, que los medios de Santo Domingo se hagan eco de un grupo de babosos buscapesos por la simple razón de que matan a los empresarios aquí y le mandan 20 y 30 dólares a Santo Domingo al 49,60 para que ellos jueguen con sus amantes, los dueños de medios de Santo Domingo. Los mismos que mandan sin pagar impuesto aquí. Programas basura en las canaletas que vienen como señal de televisión de Santo Domingo a Nueva York y a todo Estados Unidos. Usted me va a decir a mí que Miguel Cruz Tejada, con más de 40 años de experiencia en el periodismo, debe ser la pieza discordante. Para hacerle daño a la comunidad No joda Miguel Cruz Tejada O déjame decírtelo como quiero decírtelo Rómica te cagaste fuera del cajón ¿Cómo tú vas a coger el periodismo Para ensañarte personalmente? Yo tuve muchísimos problemas con César Medina y tuve muchísimos problemas con un paquete de compañeros, pero yo nunca he llegado al plano personal. A mí se me critica y yo siempre lo he dicho: todo el que me critica nunca se sentó conmigo a tomarse una taza de café. Una taza de café. Nunca. Y usted lo ve criticado, Bolivareto, Bolívar esto, Bolívar lo otro. Y cuando usted le pregunta, ¿pero tú lo conoces? No, nunca he hablado con él. Entonces, inmediatamente usted dice: No, nunca he hablado con él. Ya usted se degradó. Porque la gente mira al Bolívar que ve eh, eh, contestatario, pero nadie sabe lo que hay detrás de mi corazón, nadie sabe el sentimiento que yo tengo, esto es parte de un trabajo, esto es parte de mi profesión, esto fue lo que yo estudié. Pero yo también aprendí con Joaquín Balaguer, con Rafael Herrera, con don, don Carlos Tobal, con don Armando Almanzar, aprendí con don Emilio Hornes, con, con Ulises Polanco Morales, que una cosa es la vida pública de una persona y otra cosa es la vida privada. Ninguno, ni siquiera Adriano España puede decir que yo me he metido en su vida privada, que ha sido de las personas que yo Maduro le he dado. A, 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 Nelson Peña, que fue donde yo comencé los muñequitos. Yo lo he, fue la persona que más duro le di. Y sin embargo, yo nunca toqué la vida personal de Nelson Peña. Yo nunca he tocado la vida personal de, de, de Cirilo Moronta, de Félix Cabrera, ni siquiera la vida personal del Pachá, que habiéndolo enseñado, terminó traicionándome en el más alto nivel que ustedes puedan imaginarse. Y a César Medina esta semana lo traté como un comunicador, ni siquiera, ni siquiera usé términos eh, despectivos. Ese tipo se murió, ya pasó un nuevo plano, no había por qué criticarlo. Porque él no fue el culpable, él se dejó vender en la danza de los millones. Como la danza que hubo una vez entre Color Visión y, Tele y Reintel, no se recuerdan de eso. Que Solano, Milton Pelay, un grupo se fue con, con, con el señor Almonte y otros se quedaron con Pop Bermúdez. La danza de los millones. Lo mismo que pasa a Croarte, un grupo busca billetes y otro grupo se va. César Medina, bueno, se hartó de ser pobre, le dieron los millones de chanflín y él prestó su pluma. Ya traía problemas desde la muerte de Goyito García Castro, que se le vinculó, que él fue que lo delató. Él le dijo a los matadores cómo había salido, cómo estaba vestido, eso es lo que se dice. Incluso yo presenté una foto. De las nueve fotografías que yo subí de él, yo presenté una foto de él sobre el cadáver de, de Gregorio García Castro. Pero eso a mí no me quita que yo eh, no tratara a César Medina como una figura de prensa y eso fue lo que hice. A mí se me critica porque yo estoy ahora en platillo voladores, pero es que no, que yo perdí, yo no tengo por qué estar defendiendo ya la República Dominicana. Yo, a lo más que llego a siete verdaderos amigos. Y de los siete verdaderos amigos, dos se me fueron a Puerto Rico. Dos. Amigos de sentarme con ellos a tomar vino, a hablar política, a discutir con ellos, a ellos a criticarme y yo a criticarlo a ellos. Amigos sinceros, probados en la buena y en la mala. No llegan a siete. Yo no estoy viviendo porque si dijeron de mí, que si no dijeron, yo estoy preparado para eso. A mí difícilmente se me ve públicamente en actividades. Yo bailé todo lo que quise bailar, cuerié todo lo que quise cueriar, tiguerié todo lo que quise tigueriar, viajé todo lo que quise viajar, estudié todo lo que quise estudiar, leí todo lo que quise leer. Y ahora estoy en tranquilidad con mi nieta. Más nada. A mí no me interesa eh, la vida privada de Félix Cabrera. A mí no me interesa la vida privada del Pachá, a mí no me interesa la vida privada de, de Adriano Espallá, si, si la ex senadora fue o no fue, si Fulano es pato o no es pato. Eso no es mi problema. Yo abordo un tema, punto. Yo analizo un tema con ustedes, punto. Lo mío es tratar de informar porque se perdió todo. No me pueden hablar de dinero porque yo vengo de una familia que lo primero que me enseñaron fue la moral. Lo que usted no se gana no puede, no puede eh, eh, adquirirlo. ¿Usted quiere una camisa? Trabaje para que la compre. ¿Usted quiere unos zapatos? Trabaje para que los compre. Mi papá con 80 años, habiendo sido un comandante en la Revolución de Abril, ni, ni una pensión le han dado. Ni una pensión le han dado. Estuvo en obras públicas, estuvo en el Ayuntamiento de Moca, fue a la Revolución, fue maestro de zapatería, fue guardia. Hizo todo. Mi abuelo intentó matar con N. Cabrera Trujillo el, el 4 de julio de 1956 en la inauguración de la iglesia Corazón de Jesús de Moca. Mi abuelo murió pobre, ciego en una mecedora. Mi, mi bisabuelo murió de 107 años y se devolvió porque con 100 años le ofrecieron 5 centavos hace todos los años del mundo. Y me cuentan que él decía, y es que yo estoy tan viejo que me están dando limosna. Se fue para atrás, se metió en una mecedora y duró 7 años más vivo. Murió de 107 años y lo único que pidió que no lo llevaran por la Inver, que es la calle por donde está el cementerio. Cuando le preguntaron, papá José, ¿y por qué no por la Inver? Me dijo, no, lléveme por la Rosario. pásenme por el cuartel para que los policías tengan que hacerme saludo obligado. Mi bisabuelo. Mi mamá, mi papá, me enseñaron lo que era la moralidad, lo que es el trabajo. Lo que es la seriedad, lo que es la honestidad. Si yo soy amigo tuyo, soy amigo tuyo, pero si soy enemigo, soy un enemigo que mientras no esté, te vea convertido en un guiñapo humano, estoy encima de ti. Así de simple. Muchas de las muchachas que me siguen, que son miles, saben el trato que yo le doy. Ninguna puede decir que me he propasado con ellas. Ninguna. Y tengo compañeras en el grupo que están enfermas, con cáncer, con problemas eh, de salud fuerte. Con problemas sentimentales, y yo lo que trato es de orientarla, de ayudarla, de motivarlas. Cuando menos lo esperan, entra una llamada mía para saber sobre su salud. Esa es mi vida. Mi vida. Yo no estoy buscando. Yo quiero darme un trago y quiero oír escándalo, yo me voy para Downtown, aunque pague 5 o 10 pesos más. Los dominicanos no tenemos nada que buscar, créanlo. Aquí en Nueva York nos va a dar problema. No va a dar problema. Y el próximo pleito que viene, viene con Jackson, el, el nuevo senador. Anótelo. Subrayenlo y métanlo en una cajita. Y usen un telescopio como este para que vean lo que va a pasar en el Alto Manhattan. Con Jackson, ¿eh? A Jackson le van a sacar los clavos de los viejos zapatos que él no piensa que tenía. Se lo estoy diciendo hoy, ¿eh? Y verán a Zavala, a Miguel Cruz a Ramón Mercedes, al Dwayne Sierra, lo verán defendiendo a, 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 a los funcionarios dominicanos para que le den anuncios, para que le den para pagar los apartamentos, los, los cuarticos donde duermen. Porque no hay criterio, no hay concepto, no hay de nada. Ah, que venga a la televisión, a mí no me interesa ir a la televisión tampoco. Yo aprendí esta vaina que ustedes están viendo. Yo trabajo solo con este mao y con eso. Todo lo que ustedes ven lo hago yo solo. Edito, aprendí a editar audio, video, fotografía, a trabajar el foro show, a trabajar el, el OBS, a trabajar eh, eh, el, eh, el Adobe completa la suite, para que nadie me diga. Entonces, algo cuando me da la gana. Un buen teléfono, una buena lacto, un buen telescopio, porque si tengo que estar en un sitio de lejos, que no se me pegue un pecozón o se me pegue un tiro. Pero no necesito televisión ni nada. Con que ustedes me miren, me basta. Y últimamente estoy, que estoy escribiendo para mí. Como no están leyendo, yo escribo para mí y cuando me da la gana, entonces voy a mi archivo a buscar lo que escribí o a analizarlo. Tumbo cosas, subo cosas, así es que estoy. Así es que estoy. Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí porque ya nos faltan apenas minutos. Bolívar Almonte dice, buenos días doctor, Leonel está viajando por todo el país para conocer las necesidades del país porque en 12 años no la... ¿Por qué en dos años no la conoció? ¿Qué le parece? Leonel es una rata sin brújula, sin visión y sin futuro. El que vota por Leonel vota su voto. Leonel merece cárcel. Así de simple. Así de simple. Incluso un hombre que se descuidó con su propio ser. Observen la foto nada más. Eh, Paula Delgado Martínez de México. Paula, gracias. Saludo desde Salamanca. Guanajuato, México. Gracias, amor. Hola, buenas tardes, dice Diana Torres. Carolina Guzmán, buenos días, mi amigo. Querido, Caro, un abrazo. Saludo a todos en Canadá. Ángela La Felicidad, un abrazo, Angelita. Eh, Danny Roja, buenas tardes, mi hermano, desde Jonkers, New York. Abrazo, excelente comentario. Un abrazo, Danny. Gracias por el aporte que viene dando tú también en las redes. Ramón Darío Jiménez, maestro Jiménez, espero esté pasándola bien en Puerto Rico. Mildred Guzmán, buenos días, Mildred eh, Teresa López, abrazo Teresa, Jacqueline de Luna, hola maestro, ¿cómo está Jackie? El Baltagracia, Castellanos, buenas tardes maestro, eh, bendición especial para usted, gracias amor. Albert Méndez, saludo mi hermano, es, es así, estos corruptos son unos degenerados. Eh, José Peinó, al príncipe Peinoa, príncipe, un abrazo. En tu pueblito querido allá en Puerto Rico. Gracias por seguirnos, Juana Tejada, amor. Un beso grande, gracias. Milenita, Alta, gracias Ruiz, Milenita, abrazos, gracias por estar ahí. Diego barcasel saludo, primo, buenos días. Un poco frío en la ciudad. Así es, Dieguito, un abrazo. El maestro Julio Vázquez, abrazo líder para usted y todos los que siguen, tan importante espacio reportando desde México. Querido Julio, disfruta tu México, querido. Qué bueno que saliste a descansar. Bastante trabajado. Ángela, la felicidad, muy, buena, muy buen tema. José Ramón Genao, buenas, líder, excelente trabajo, gracias. Ah, vamos a ver, Katia Rousseau, extraordinario hoy, Bolívar. Gracias, Katia. Eh, un abrazo a Cuba. Eh, José Peinoa, nuestra sociedad está tan podrida tan podrida que ya empezó a hacer metástasis. Eso es verdad. Alejandro Lizardo en Canadá, gracias Alejandro. Vargas Pérez, Rachel, Dionisio Carvajal, Wellington Durán, María Santos, Oraya Almanza, Lorenzo Ramírez, todos en sintonía. Eh, los Iluminados que están en México también, un abrazo a los muchachos. Espero lo hayan pasado bien. Eh, muy bien, este pueblo lo que andan es juqueando, privando en chulo. Son unos delincuentes. José Tono Paniagua, maestro Tono Paniagua, un abrazo grande. Ángel Mejía, un abrazo. Román Acosta, Román, gracias, Ángel. Gracias de nuevo. Rafael Álvarez, Rafael, un abrazo. Eh, espero le esté pasando bien en Atlanta. Eh, Ramón Darío Jiménez, Moca no ha muerto. Carajo, ahí está mi compueblano Bolívar Balcácer. Un abrazo, Ramón Darío. Uh, Sonia Matos, gracias Sonia, Sonia, creo que está en Atlanta también Sonia, o en Carolina del Sur, Carolina del Norte por ahí. Milenita Altagracia dice, estamos totalmente solos en New York, nadie nos ampara, nadie nos ayuda, nadie nos representa y aún así la gente anda perdida en estupideces, siguiendo a estos políticos por unos pesos, los cuales solo nos usan para pantall pantallas, solo cuando necesitan votos. Así es. Alber Méndez, tú eres el único serio. <laughs> La mayoría son corruptos. No, hay muchachos serios. Lo que pasa es que tienen miedo. Muchos tienen hijos, tienen nietos, tienen miedo de morirse. ¿Tú entiendes? Y, y están en el país. Allá tú no sabes cómo es, que está, cómo es que esta mafia está trabajando porque son una logia de asesinos. Cuando no te asesinan por el estómago, te asesinan económicamente, te demoralizan, te demoralizan, te degradan y cuando no pueden, entonces te matan como pasó con el, con el abogado aquel. Eh, Jay Bautista, mientras existan esas jodidas maquinarias que solo quieren poner a su candidato como hacen en México, con un dedazo, realmente el liderazgo dominicano sigue en retroceso porque no existe unión, cosa que sí hacen otras comunidades como los afroamericanos, los chinos, los mexicanos, etc. Realmente estamos jodidos los dominicanos, dice Jay Bautista. Carolina Guzmán. Ese tema de los platillos me interesa más que el de la República Dominicana. Eso no lo arregla nadie. Ángel Cruz, Ángel, un abrazo. Gracias por estar ahí. Francis López Polanco, colega. Gracias por estar ahí. Mira, esa es una de las muchachas serias que le queda al país, periodista. Con todos los hijos, hace una serie de análisis, de denuncia, fabulosa, pero no la siguen porque es así: el miedo de la gente a no dar un like, a no decir estoy aquí o a seguir lo que uno dice. Mildred Guzmán, la verdad que el dominicano no ha crecido para nada. Teresa Lorrillo, gracias por estar ahí, Teresa. Eh, Soraya Almanzar, Lorenzo Ramírez, Dios te bendiga, mi querido amigo. Excelente. Cuánta sapiencia. Tratamos. A uh, Félix Pichardo, de Miami presente. Félix, un abrazo. Los iluminados compartan, es lo más importante que podemos hacer. Bendiciones, maestro. Gracias, muchachos. Uh, Vamos a ver, vamos a ver. José Ramón Genao de mi madre, bienvenida, muchas bendiciones. Gracias a la doñita. Y Bacalao con Papa que está con nosotros. Las dos y dos minutos. Terminamos. Espero verlo el próximo domingo a la una. Estoy tratando de hacer un invento de tres minutos diario, pero eso va a ser grabado, que voy a subir una especie de editorial de algo con este fondo. Estoy viendo que me le falta aclarar alguna parte porque tiene una, una banda que tengo que corregir. Este fondo, como ustedes verán, déjame ver si puedo sacar para que ustedes lo vean completo. Este fondo, lo que es, lo que ya ustedes conocen, es el logotipo mío. New York es otra cosa, el nombre mío y las direcciones donde me pueden localizar en, en las redes sociales. Recordarles que. Está ya al pie del cañón eh, la nueva temporada de taxes, que hay un cambio, eh, hay una reforma eh, tributaria de Donald Trump. Las personas al parecer que más han trabajado para ayudar a la comunidad latina son los de A-Tax, con Rafael a la cabeza, Rafael Álvarez. Y yo le invito a que ustedes le den seguimiento a las cosas que a través de ATAX.com se vienen eh, sucediendo con relación a la reforma tributaria. Y a los aportes que el propio CEO de la compañía, Rafael Álvarez, está dando, explicando cómo serán los cambios y los pasos que hay que dar, sobre todo a la, a la mediana, pequeña empresa y a los millennials, que son los objetivos que Rafael Álvarez está persiguiendo ahora. Así es que ya lo saben, eh, eh, a Rafael lo localizan en ATAx.com. A nosotros en la diferente plataforma de redes sociales o en martilloyclavo.com. Me despido de todos. Un abrazo grande. Dios le bendiga. Será hasta la próxima semana. Hasta entonces. Bye bye.